Listo, ahora sí. Gracias, señorita. Listo, colocamos entonces nuestro fondo que va a ser ese high bond. In bond, ¿no? In bond, ¿no? Empieza con in bond. Presionamos y lo incrustamos. Bien. Automáticamente que incrustamos la imagen, se convierte en imagen inteligente, ¿no es cierto? A ver, Kelly, ¿por qué sabemos que ya está convertida en imagen inteligente? No está convertida en imagen inteligente, no aparece el logo debajo. No está convertida en imagen inteligente. Héctor, ¿está convertida en imagen inteligente o no? No está convertido en imagen inteligente porque aparece al lado en la capa aparece un cuadradito que nos avisa que está convertido. En este momento está en rasterizado. A ver, o sea que si yo hago clic acá, debe de salir convertir a imagen a objeto inteligente, ¿no es cierto? Un ratito, por favor. Profesor, ya sale como objeto inteligente. Se ve el icono. Muy bien que se den cuenta de esos dibujitos. Está bien que se den cuenta de que existen esos dibujitos, ¿ya? Si yo hago un clic en la imagen, miren, automáticamente ya pasó. Un poco se ha demorado. A veces cuando la imagen. ¿Me están escuchando? Sí, profesor, sí se le escucha. A veces cuando la imagen es demasiado con calidad, tiene bastante calidad, demora un poquito en ver esos datos, demora, ¿ya? Por eso siempre un poquito se demora. Y eso que esta máquina tiene bastante memoria, miren, ha demorado un poco, ¿no? Archivo, colocar elemento incrustado, selecciono la imagen, le digo colocar y espero un rato, ¿ya? Esperamos ahí un rato. Para empezar hay una X. Miren la X, esa X ya te da una, mira, voy a presionar ahora voy a presionar Enter. Si aparece esa X, ya definitivamente está, pero no va a aparecer hasta que yo presione este botón o presione Enter, el dibujito en el icono, ¿ya? Voy a presionar Enter, ¿ya? Para que ustedes se den cuenta. Presiono Enter y ya apareció. ¿Sí? ¿Me dejé entender o no? Ya está. Entonces Sí, tengan profesor. cuidado con ese detalle, ¿ya? Presionen Enter y ya va, el objeto ya va a estar con esa imagen.
¿Ya? A veces confunde eso, ¿no? Pero no se olviden de eso, que no es solamente, no es solamente que aparezca el dibujito, también es la X, ¿no? Esa X va a permitir, ¿no? Vamos a ampliar un poquito ahora, control T, estando seleccionado la imagen, control T, otra vez. Shift y Alt, los dos, ¿no? Shift y Alt, para que se aumente proporcionalmente. Voy aumentando ahí la imagen proporcionalmente, en todos los lados, más o menos a esa distancia. Ya, momentáneamente la vamos a dejar ahí. Presionamos Enter. Ya está. Ahora tenemos la imagen del personaje. Colocar elemento incrustado. La misma operación. El personaje saca Dull Black. Colocar. Y ahí lo tenemos, ¿no? Todavía no aparece el dibujito. Simplemente presiono Enter y ya está. Si observan, miren, si observan. Son dos diferentes colores, ¿no? Ahí tenemos diferentes colores, diferentes formas y diferentes colores ahí, ¿no? Uno es color más claro, ¿ya? Entonces, lo que único que quiero es pasar la imagen y pasarla a nuestro fondo, ¿no? Pero a pasar el fondo que tenemos, ¿ya? Acá hay. Vamos a ponernos ahí. Miren, acá hay un pequeño detalle, que la imagen está convertida a imagen inteligente. ¿No? Ahí tengo un pequeño detalle, que la imagen está convertida a imagen inteligente, ¿no? La idea es que yo necesito o yo quiero solamente la imagen, no el fondo. Acá es más sencillo seleccionar la imagen. ¿Saben por qué? Porque la imagen está desenfocada, el fondo está desenfocado. El fondo está desenfocado y la imagen en sí no. ¿Y estará bien que el fondo esté desenfocado y la imagen no? ¿Qué dicen ustedes, Karen? ¿Qué opinas? ¿Estará bien que esté desenfocado? ¿Esta es una imagen real? No, porque sería no tan simétrico a la vista. Ya. ¿Alguien alguna vez ha tomado una foto y le ha pasado esto, que el fondo medio borroso? Sí, es un estilo para desenfocar el fondo y que se observe mejor al sujeto, se preste mayor atención al sujeto. Esa es una foto profesional, ¿no? Con fotos profesionales se trabaja ahí, ¿no? O sea, se puede desenfocar. O sea, realmente sí, ¿no? La idea de una foto bien hecha es que se enfoque a la imagen y lo demás que lo desenfoque, ¿no? Hay fotos así, ¿eh? Hay imágenes de ese tipo, ¿ya? Por si acaso. Bien, vamos a poner herramientas rápidas. Mira, vamos a trabajar con herramientas rápidas. Vamos a hacer un poquito más grande el herramientas rápidas. Ahí está. Voy a seleccionar todo eso. Y mira, el toque lo ha seleccionado, ¿no? Miren, ahí está. Un poquito acá. Ya saben que esto se puede trabajar. Ahí lo vamos a dejar. Miren, herramientas rápidas, ¿no? Aquí, en esa herramienta. Herramienta de selección rápida. Y lo he podido seleccionar rápido y me lo ha tomado rápido la selección. Primero porque el fondo, hay varios colores, ¿no? El contraste es diferente. Pero está desenfocado, no está enfocado. Entonces, gracias a eso, esta imagen me puede seleccionar rápidamente, ¿no? Esta herramienta te ayuda bastante a que tú puedas seleccionar eso. ¿Va? Si yo quiero agregar o quiero restar la selección, puedo trabajar. Vamos a exagerar un poco la cosa y vamos a ponernos acá, ¿ya? Voy a utilizar la herramienta Zoom. Z también pueden hacer, o ya saben, la ruedita, barra espaciadora, y ahí está. Voy a utilizar el lazo y acá voy a restar, ¿no? Acá tengo normal, esto está en normal, ahí está en normal. Aquí tenemos añadir selección, o sea, más. Aquí tenemos restar selección o intercepción, ¿no?
Y también puedo hacer, lo voy a poner en normal y voy a utilizar las teclas, el teclado. Mire, presiono la tecla Shift y aparece el signo más. No sé si están viendo el puntero. El puntero del mouse aparece el signo más con Shift. Si presiono Alt, mira ahí está Alt, aparece el signo menos. Shift y Alt, podemos estar jugando con Shift y Alt. Por ejemplo, acá voy a jugar con el Alt para restar este pedacito, ¿no? Ahí. Ya que no tengo mi otro mouse, sino que pucha. Lo he prestado a mi otro mouse, por eso no tengo mucha precisión. Oh, esta es una desgracia. Este mouse es una desgracia. Por si acaso no es mi. Oh, no, con eso no va a poder. Ya, acá vamos a barra, varilla mágica. Pero tengo que ponerlo con menos, ¿no? La varilla mágica se puede seleccionar a menos. Si lo ponemos acá, a menos. Y hacemos un clip aquí, a esta parte, ¿no? Para que lo seleccione a menos. No, tampoco no es necesario que nos preocupemos. Porque también lo podemos... Nos podemos, después lo podemos borrar, ¿no? Lo podemos aumentar, borrar. ¿Listo? Acá, por ejemplo, hay un espacio. Vamos a ver por acá. Acá, por aquí. Vamos a presionar Shift para adicionar este pedazo. Acá, miren, acá hay un pedacito. Acá tenemos que aumentarlo. ¡Uy, uy! Se me fue el dedo. Ahí está. O sea que mi mouse está una desgracia realmente. Bueno. Barra espaciadora. Hay un pedacito. Bueno, vamos a ver por ahí. Yo creo que ahí está bien. Acá miren, hay unos pedacitos ahí libres. Listo. Alt. A ver si hay otro pedazo por ahí. Lo podemos perfeccionar después, ¿ya? Vamos a enmascararlo entonces. Vamos entonces a nuestra capa para enmascarar. Miren acá, miren lo que voy a hacer ya. Miren acá, voy a enmascararla, voy a presionar el botón de máscara. Acuérdense que el botón de máscara tiene una forma cuadrada con un círculo adentro, ¿no? Se mira, ¿no? ¿Se está mirando? Listo, entonces ahí presionamos, hacemos un clic en ese botón. Y miren lo que ha pasado. Ya está seleccionada, ¿no? Ahora, ahí podemos detallar. Estando seleccionada la máscara. Y nos acercamos por acá. Barra espaciadora. Y podemos detallar algunas cosas. Ya saben que es con el pincel, ¿no? Reducimos el pincel. Direcciona, arrastra hacia la izquierda. Ahí. Acá lo podemos invertir con la letra X, miren, puedo invertir, ¿no? Para pintar al revés. Ahí lo me pasé, ¿no? Control Z y ahí un poquito nada más. Para tener ese detalle. X y puedo bajarle ese detalle, ¿no? Ahí está. Vamos a ver acá. Excelente acá. Un poquito le borramos. Por acá. Ok, acá miren.
Listo. Por acá, un poquito por acá, vamos a reducirlo un poco. Creo que todo tiene, ¿no? Mira, es bastante. Tiene como especie de una sombra ahí, ¿no? Aunque eso podría ser. Listo. Más o menos. Listo. Prácticamente lo que hemos hecho es ocultar, ¿no? Por lo general no son tan fáciles de borrar el fondo, ¿eh? Por lo general. Listo. La sombra. Los colores ahí no coinciden. Miren, por ejemplo, los azules. ¿Cómo podemos hacer? Primero hay que observar, ¿no? Yo sé que ahorita con ustedes, de repente no tienen mucha experiencia en eso, pero los que tienen más experiencia son las señoritas, ¿no? En los colores, ¿no? Porque están observando los colores, ¿no? ¿Qué color le da? ¿Qué color? Miren aquí el azul, miren acá el azul y miren aquí el azul, ¿no? Acá hay varios azules. Bueno, son medios verduzcos, ¿no? ¿No? Que no le dan, no contrasta. La sombra, incluso por acá también, ¿no? No parece, la sombra no pertenece o la luz no pertenece mucho al. Hay una luz media rosada que tiene el fondo, pero que no tiene la imagen. ¿Listo? Bueno, para hacer los efectos que vamos a hacer, necesitamos que la imagen esté rasterizada, o sea, hacerlo invertir, ¿no? Si está convertida en imagen inteligente, necesito que esté rasterizada, ¿no? Entonces, para esto necesito hacer un clic en el texto y tenemos ahí una opción de convertir a imagen rasterizada. Ahora, hay un pequeño detalle ahí, ¿no? Mira, acá yo tengo imagen inteligente. No va a cometer eso, ¿no? Lo que estamos es esto. No rasterizar la capa. Presionamos ahí, rasterizar capa. Y miren, ya no aparece ese icono de inteligente, ¿no? Miren, y ya tenemos ahí. Acá hay que tener mucho cuidado, ¿eh? Un objeto rasterizado, lo puedo ampliar, reducir, pero va a perder calidad. O sea, yo puedo ampliar ahorita o lo reduzco, va a perder píxeles.
¿Ya? Cuando está con imagen inteligente no pierde calidad, mantiene su calidad. Pero si ustedes lo tienen así como está, entonces va a perder. ¿Ya? Entonces vamos a utilizar ahora una herramienta propia de Photoshop para poder convertir los colores, ¿ya? Vamos a tener una imagen, por si acaso, voy a presionar Control J para trabajar con esa imagen. Y acá le vamos a poner original, ¿ya? Original. Listo. O sea, vamos a tener la imagen original. Por si tenemos algún problema y queremos regresar, ¿no? A la forma como queremos. Le quitamos el oculto o lo ponemos oculto. Vamos entonces con esta imagen. Listo. Atentos acá. Vamos a imagen. Ajustes. Y hay una opción que dice igualar color. ¿Ya? Imagen, ajustes, igualar color. Atentos ahí, ¿ya? Imagen, ajustes, igualar color. Presiona el botón de igualar color. Aquí mira, ahí aparece el origen, ¿no? En este caso, y ya está. Ese es el nombre del archivo actual, ¿no es cierto? Si yo miro acá arriba, es el nombre del archivo, dice sin título, ¿no? O sea, esta imagen es la misma que dice acá, que dice sin título. ¿Sí? Por eso ahí escojo, bueno, si ustedes dicen sin título 1, sin título 2 o 3, entonces ustedes le ponen. Si ya le han puesto un nombre, tienen que buscar a ese lugar y ahí tiene que salir la opción, ¿no? Acá tiene que salir el nombre del objeto, ¿no? El origen con el que vamos a trabajar. Vamos entonces ahora, ¿a dónde quiero que lo copie la capa? ¿O a qué lugar quiero que copie? Entonces, Hi Bonjon. Ahí ve. Ahí está, Hi Bonjon. ¿Se mira o no se mira ahí? Mira, ya le ha puesto un poco rosado, ¿no? O sea, ¿dónde lo he tenido aquí? Ahí no está el color. ¿Se nota, no? No se nota. Sí, se nota. Ya está, entonces ahí le voy a poner Hi Bonjon. Ya está, mira. Ahora sí igualó los colores. Ahora sí pertenece más, ¿no? Ahora sí se da más. Más o menos la iluminación, la intensidad del color, todo lo que está en la parte de arriba, es lo básico, ¿no? Yo puedo ir moviendo, por ejemplo, ahí, luminosidad, más luminoso, la intensidad del color. Quita todo, ¿no? Transición, le quita todo y le pone todo. Vamos a ponerle transición. Creo que lo vamos a poner ahí. Hay que calcular, ¿no? Hay varios métodos para igualar colores, ¿ah? Pero yo creo que esta herramienta lo hace muy bien, ¿no? Miren, está mucho, mucho mejor, mucho mayor parecido. Ojo, eso no se puede hacer a una imagen inteligente. Tiene que ser una imagen rasterizada. Si ustedes lo han hecho, entonces ahí tienen que ver, ¿no? Que sea una imagen rasterizada, ¿no? Entonces, cuando ustedes hagan su película, el afiche de su película, tienen que tener en cuenta eso. Pueden trabajar de cualquier color, pero más o menos tiene que vea ese fondo, ¿no? Ese color. Todavía no está muy bien, que digamos, ¿no? Ahí te vamos a trabajar mejor. Bien, vamos a crear una capa simplemente para visualizar colores. No la vamos a utilizar,
Simplemente es una capa que te va a permitir visualizar los colores con los que yo tengo, ¿ya? Vamos a ir a relleno y ajuste, color uniforme. Miren, ¿se acuerdan que acá les decía que había varios formas de colores? Acá le vamos a poner en cero, saturación en cero. Y le vamos a poner aquí brillo, le vamos a poner 50. ¿Ya? H es el color. S es la saturación. B es el brillo. ¿Ya? B es el brillo. O sea, si se dan cuenta, son tres. H, S, B. Entonces acá le estoy diciendo que el color va a ser cero, que es negro. La saturación también va a ser cero. Y acá el brillo le estoy dando a que sea color, en este caso, en la proporción, que sea el 50%. ¿Ya? Nada más. Presiono ahí OK. Vamos al modo de fusión. En la opción luminosidad. Mira, mira los colores que están abajo. Mira dónde está la parte más intensa de los colores, ¿no? Creo que ahí podemos deducir dónde el color está más intenso, dónde la forma del color está más intenso para proporcionar el color, ¿no? O sea, ahí veo que está, como le he puesto una capa de brillo y le he puesto luminosidad, se nota lo que es el brillo, ¿sí? Está resaltando lo que es el brillo, toda la parte brillosa. Entonces, como la idea es, ¿cómo hago para poder estabilizar un poco más el color, ¿no? Vamos a crear una capa más de relleno ajuste. Tono y ajuste. Vamos a ver con esta, a ver. Voy a aumentar un poquito la saturación. A ver, miren. Miren cómo se aumenta. Ahí. Se aumenta demasiado. Vamos a dejarlo ahí en 38. Ahí, ¿no? Ahora hay más color, ¿no? Más colores, ¿no? Un poquito más hay que igualar los colores del personaje al del fondo, ¿no? Ya. Vamos a pararnos acá. Ya. Vamos a crear una capa de relleno de ajuste donde dice equilibrio de color. Ya. Falta un poco más, ¿no? Mira, ahí no se mira. Ya está. Equilibrio y ajuste. Hacemos ahí un clip. Ahora, el detalle es de que esta capa que acabamos de crear está afectando a todo, ¿no? Está afectando desde aquí hacia abajo, a toditas las imágenes. Entonces lo que necesitamos es que solamente se aplique a la imagen que está ahí abajo. ¿Cómo hacemos para que se aplique? Vamos, miren acá un detalle que podemos hacer esto, que también les decía con el botón de dedo derecho, crear máscara. A ver, ¿por qué no lo ha creado ahí? Lo deshabilita, ¿no?
Sí, lo deshabilito. Ya, pero no hay problema, porque podemos presionar Alt y Anticlip. Arrastro hacia el borde. Miren, ahí estoy arrastrando hacia el borde. Suelto el Anticlip y hago un clip. Ahí está, ¿no? Ya, eso hace que afecte solamente al personaje, ¿no? A la persona. A ver, ah, ya, clic derecho, clic derecho. No, igualito, ¿no? Sobre la capa le vamos a poner, a ver, clic derecho. No, igualito le da. Sí, igualito le da. Sí, igualito lo deshabilito. Ahí, eso nada más, ¿ya? Para que esa imagen, para que este efecto solamente lo aplique a la imagen que está en la parte de abajo. ¿Ya? Tiene que aparecer esa flechita. ¿Ya? Solamente el equilibrio que voy a trabajar es a la imagen, nada más. Porque si no lo dejo así, va a aplicar de ahí todo hacia abajo, ¿no? Listo. Aquí vamos a trabajar, miren, vamos a trabajar con los medios tonos, las sombras, la iluminación, para que más o menos, hay que ir trabajando, ¿no? Hay que ir viendo cómo un poquito más el color del personaje, ¿no? Trabajarlo con el color del personaje para poder trabajar, ¿no? Yo ya lo tengo trabajado, por ejemplo, ahí en medios tonos. Ojo, no siempre se aplica esto a todas las imágenes, ¿no? Por ejemplo, aquí le vamos a poner 8. Aquí le vamos a poner menos 15. Y aquí le vamos a poner menos 9. Ya está. Ese es más o menos los medios tonos, ¿no? Vamos con la luminosidad o iluminación. Ahí está. En la iluminación, en el cian, le vamos a poner 5 o más 5 si quieren ustedes. Ahí pueden mover con la barrita, ¿no? Pueden hacerlo ahí. Acá es menos 10. Y a esta parte es 3. Esa es la iluminación. ¿Listo? Nos vamos ahora con la sombra. En la sombra le vamos a poner un poquito más. 14. Ahí está, mira. Ya está. Ya está mucho mejor hasta ahí, ¿no? Se nota. De mí hay 15 en la sombra. Y por último, le voy a poner 11. Miren cómo el color un poquito ya más ha resaltado el plomo en cuanto al plomo de arriba, ¿no? Ya están más estables, ¿no? Miren acá y acá arriba, ¿no? Acá arriba. Los colores ya están mucho más estables. El azul de aquí ya se parece a este azul de acá, ¿no? Ahí ya tengo algunos resaltados acá de la frente, de la nariz. Miren, ya se nota mucho mejor, ¿no? Ya está más el color, ya pertenece más el color, ¿no? Hay que ir jugando con esos tres elementos para que podamos trabajarlo de esa forma, ¿no? Miren, ahí ya se nota mucho mejor. Ya está. Ahora vamos a ver cómo ha quedado, ¿ya? Entonces ya hemos más o menos hemos visto los brillos. Vamos a quitar las dos capas que simplemente hemos hecho de visualización y ya es mucho más notoria el efecto, ¿no? Ya se nota mucho mejor. Ya hay más color y más forma. ¿Ya? El equilibrio ha permitido que ese color esté en ese estándar. Aunque todavía siempre hay un pequeño detalle, ¿no? Vamos a ponerle acá, este equilibrio de color le vamos a poner igual al color. Igualar color. Solamente este.
BI01 y este es BI02. Ya está. El color ha mejorado, ¿no? Vamos a ver, bien, ha mejorado bastante, pero siempre hay más detalles, ¿no? Para poder trabajar. Vamos acá para relleno de azul de. A ver. Ah, uy, uy, se me fue el dedo. Listo. Vamos entonces ahora sí a consulta de colores. ¿Ya? Y hemos hecho, miren, en esta parte ya hemos hecho hemos visto cómo podemos, más que todo, sobrepesar el color, ¿no? De uno. Ahora vamos a ver a uno que nos permite ver consulta de colores, ¿ya? Hacemos un clic en consulta de colores. Y miren, aparece una nueva capa. Lo bueno de estas consultas de colores, miren que aquí vamos a ampliar un poquito, ya, a ver, para que se pueda mirar acá bien. Vamos a ampliar ahí. Ahí está. En la parte superior tengo todas estas consultas de colores. ¿Ya? Tú puedes escoger todas las que tú quieras. Van ustedes trabajando una por una. Por el tiempo voy a escoger la que yo he visto por conveniente, Futurista Blade. Hacemos un clic ahí y miren lo que ha pasado. ¿No? O sea, eso es lo que le da el color, ¿no? Totalmente la he saturado, ¿no? Ahora, con esta capa voy a jugar con la opacidad. ¿Ya? Vamos a reducirle, a ver. Mire. Porque ahí está asignada, ahí está con. Ahí está mucho mejor, ¿no? Para terminar, archivo, colocar el elemento incrustado, se van a las overlays. Podemos utilizar, creo que la que yo utilizaba. Creo que no está acá la que yo utilizaba. Creo que no me he pasado el. Ya no, 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 no les he pasado exacto. Así está, Fumeu. Este es. La voy a pasar otra vez acá ya. La voy a copiar mejor ahí. Ahí ya está copiada ahí, ya. Fumeur se llama. Ya está.
Ahí tenemos el fumeo. Ese es el overlay. Tiene que ser de alta calidad porque si no, no va a permitir realizar bien el efecto. Ahora, vamos al modo de fusión. Vamos a utilizar trama. ¿Te dan cuenta lo que ha sucedido? Sí, miren. Ahí está sin el overlay y ahí está con el overlay. Ahora yo lo puedo poner más, menos opacidad. Listo. El overlay, miren, hace que ese fondo aparezca como una sombra, como un, ¿no? Acá le podemos poner ahí control J para duplicar. Ya está. Voy a presionar ahí control T, clic con el botón derecho y voltea al horizontal. Lo Pero, pongo por por. favor, ¿puede repetir? O sea, cuando pone la imagen y de hace la opción de fusionar. Y a ver. O sea, hasta ahí me has entendido, ¿no es cierto? Sí. O Ya, sea, ahí ahora le voy da a. clic derecho. No, no, ahí simplemente le voy a poner control J. Ya. Para que se duplique, para que haya dos overlay fumer, copia y fumer. Mira acá a la derecha, hay dos. Selecciono una de ellas, ahí presiono control T, hago clic con el botón derecho, voltear horizontal. Y ahí está. ¿Ve? Ahí está con sombra. No, pero ¿cómo hace que o sea, que se fusione con la otra imagen? Eso es lo que no escuché bien. Ah, ay, 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 ay. Usted dice archivo, elemento incrustado. Acá lo estoy incrustando. Ahí está. Hasta ahí. Acá, Ajá, te sí, vas a acá justamente. herramienta, te vas, mira acá, fusionar, donde dice normal, en la parte superior, acá está fusionar, donde dice normal, ahí haces un clic y presionas el botón trama o la opción trama, ¿no? Ahí está. Trama, ya está. Ahora, si quieres menos intenso, mira, porque ahí parece bastante humo, bastante humo. Le quitas un poquito de humo para que no sea mucho, ¿no? Ahí, y queda ahí. Parece más, sí, ¿no? Mira, el overlay hace de que parezca que la imagen pertenece más incluso al fondo, o sea, no, no se pierde la imagen, nada. Listo, señores, quedamos ahí. La primera parte, el día de mañana, continuará. Lo guardamos. Calificada. Vamos a poner ahí. B001, la del avance. Guardar. Ya está. Y ahí está en la práctica calificada que les he mandado. Ahí es el PDF, ese archivo, ¿ya? Profesor, una consulta sobre el diseño que nos ha dejado de tarea. Yo no tengo nota, o bueno, no lo pude presentar porque recién llegué a las 7. Mañana me avisa, ¿ya? Ya, profesor. Listo. Nos vemos entonces. Cuídense.
Buenas noches con todos. Buenas noches, profesor. Buenas noches, profe. Chao.